갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Cuidado que en las curvitas entramos muy justo con los coches. Hay que ir tranquilo porque los coches hay veces que no se esperan este camión por aquí y cuando se ven con el camión pues con la motito, ay motito, ay motito. ¿Ves? Ocupamos un carril y medio en las curvas. Esta es la carretera que viene de Coín hacia El Burgo y a Lozaina y Monda. No, Guaro, Guaro, no, Monda no, Guaro. Creo que es Guaro. Ay. Hoy vamos a descargar a Lozaina, a una fábrica de aceitunas. Aquí ya es más ancho, ¿ven? Como verán, más anchito esa parte, es un tramo corto, pero hay que tener cuidado porque es muy estrecho. Y se complica la cosa. Vamos, te encuentras con otro tráiler que es raro que te encuentres con otro tráiler, pero te lo puedes encontrar. Porque para venir a Lozaina, desde el centro de transporte de Málaga, también te puedes ir por Carratraca, bueno, por la carretera de que va a Campillo, y meterte en el cruce de Pizarra, meterte dirección para Casarabonela, y después te metes para Lozaina. Antes llega a Casarabonela, te metes a la izquierda para Lozaina. Lo que pasa que la carretera de esa, cuando te sales de la de Casarabonela y te metes para Lozaina, es más estrecha o es casi igual que esa, pero más kilómetros. ¿Entienden? Entonces por eso me vengo por aquí, porque aquí ya es ancho y yo puedo ir bien, circular bien, más cómodo.
Por eso tiramos por aquí. Más ancho, más tranquilo. Y ahí por donde he pasado antes, esa es la circunvalación que hicieron de Coín para no cruzar por el pueblo. Porque también puedo entrar por la otra entrada de Coín, pero tengo que cruzar Coín. Y ahora han hecho una rotonda y justo en la esquina hay un bar y se paran ahí con los coches y no doblas con el camión, no tienes que andar pitando que te quiten el camión y que te quiten los coches. Y bueno, aquí estamos parados porque están arreglando ahí. Entonces, por eso, señores, vámonos. Yo he ido por las dos carreteras, pero me gusta más esta porque es más ancha. Saludamos al Colegancia, que está el pobre ahí al rayo del sol. Esto tiene que ser duro, está todo el día ahí, aunque en verdad hace poco porque está ahí parado, pero está todo el día al rayo del sol ahí, madre mía. Qué sueño, Colegancia. Espero que les haya gustado el videito con el convoy, con mi amigo Jesús. En verdad lo hice muy corto porque si no se hace demasiado largo y estuvo guay, un video corto así, un poco de parado y un poco andando. Está bien, está bien. A ver si coincido con Raulito. No sé si este domingo saldremos o no. Así que ya veremos, Colegancia. Acabamos detrás del camión de la paja. No vayan a malinterpretar, Colegancia. Aquí va el pajero que lleva la paja. Y el pienso. Lleva pienso ahí. Pienso creo que es, ¿no? O bellota, bellota, ¿no? Bellota o pienso. A ver, comenten, Colegancia. No se llega a ver muy bien. ¡Epa! Frena y se le enciende la luz de marcha atrás. O se le enciende la luz de marcha atrás, o en vez de meter la cuarta, metió la marcha atrás. Puede ser también, ¿no? Bueno, vamos para arriba. Vamos con poco peso. Poco peso, Colegancia. Tierra de las Nieves, Guaro. Aquí vive una amiga de mi mujer, Mónica. Saludos, Mónica, y a Felipe. Dos amigos viven en el pueblito de Guaro. Aquí el pueblito ese de Guaro es muy bonito cuando hacen la, ¿cómo se llama? Esto de las velas. Llama, tío. Ahí ven para arriba, para el pueblo. Bueno, no sé, que hacen todo con velitas a la noche, todo el pueblo con velas por todos lados, las calles, todo, iluminan todo, está muy chulo. Está muy chulo. No tengo en la punta de la lengua el nombre, cómo se llama, lo que hace, pero no me acuerdo ahora. Curvitas para aquí, curvitas para allá. El reflejo me hace como si se me vendría algo de aquí y es el reflejo del sol, ¿eh?
¿Cómo la ven, colega ansiedad? Por aquí no he hecho vídeo, nunca. No he grabado. Después tengo que venir por aquí otra vez, porque lo más seguro es que venga para cargar la cantera. ¡Ay, Dios mío! Voy a mandar un saludo a mis colegancias, a todos mis suscriptores. Saludos a todos mis suscriptores. Al Iván, en camión argentino. Colegancia, qué chulo que estuvo el video. El último, a ver, sí, el último, el de la música. Muy chula la música, amigo. Estuvo muy guay, me gustó. Y otro saludito para el día 28 solitario. Jonás, en máquina que eres. Ahí presente siempre, con elegancia. Estamos deseando que vuelvas con los videitos, con el albino, amigo. Mostrando las carreteras de Estados Unidos. También a mi amigo Rino Díaz. Un abrazo grande, Rino. Reino. Y a Leandro de Chile. El Leandro anda ahora a 15 grados bajo cero, ¿eh? Ahí por las rutas argentinas o chilenas, por ahí abajo. 15 grados bajo cero. Mamma mía. Mamma mía, qué fresquito. Fresquito de los buenos. Yo nunca anduve con tanto frío. Creo que fueron 12 o 13 grados bajo cero lo máximo. Ahí por la Mancha. A la madrugada cuando iba para Madrid. Y estaba nevando. Pero ya 15 o 20 como anda él. Madre mía. Tú ya es pro, ¿eh? Es un máquina, Leandro. Lo que me gusta del dorado del camión que lleva, las bocinas que lleva. Qué bocinones que lleva. ¡Fum, fum, fum, fum! ¿Cómo suena? Ah, esto es lo que me pidió Raúl que lo haga para todos ustedes. Aquí va. El Raúl se parte cuando lo hago. Dicen, está más loco que yo. ¡Ay, Dios mío! Lo que hace la soledad. Uno inventa sonido, todo. Hay que disfrutar, no llorar tanto, disfrutar del trabajo y de la vida y de todo. Y de que tenemos salud. Hay salud todavía. Algunos me preguntaron de ¿cómo está el tema para hacer la convalidación del carnet? La verdad que no lo sé, señores, porque no estoy en el tema ese. Lo que podría meterse en buscar por internet alguna autoescuela, por ejemplo, el Torcal, Autoescuelas Torcal. Buscar el teléfono que le va a salir o preguntar, no sé si tendrá online. Se ha quedado sin batería, no, la GoPro se quedó sin memoria, con elegancia. Bueno, no pasa nada, seguimos por el otro lado. Que digo que meterse en la página de internet, buscar el teléfono y llamar, y ellos le van a informar mucho mejor que yo. ¿Me explico? Porque yo la verdad no tengo ni tiempo aquí. Estoy trabajando sin parar, llego el fin de semana y es para descansar. No hay tiempo para nada. Así que con elegancia los dejo en vuestras manos. Va fuerte el camioncito, ¿eh?
ya la montaña. Ahora después cuando pare a descargar tendré que borrar un poco de memoria de la GoPro, porque estaba muy, muy de batería a tope. De batería no, de memoria. Estaba muy cargada porque tengo que borrar todos los videos que ya he subido. Entonces eso me ocupa mucho espacio. Así que voy a ver si después a la vuelta pongo la cámara arriba para grabar lo mismo que hemos pasado hoy, pero de afuera del camión. Así que aquí seguimos, señores. Hoy estamos a miércoles. Queda un viajito más. Un viajito más y ya está en la casa esa. Bueno, con elegancia, ahora cuando esté llegando al pueblo seguimos. Bueno, con elegancia, aquí estamos llegando al pueblito de Los Aina. Ya estamos en la meta. Ay, Dios mío, tanta montaña que hay. Cuánta montaña. Acá venía a descargar Coca-Cola también con el amigo de mi padre. Con un rígido, un treje. Pero aquí te metes para Los Aina, pero no, nosotros no vamos para el pueblo. Antes se descargaba en el pueblo, pero ahora lo han puesto aquí en otra nave que tiene, según la dirección, otra nave. Hay curva para que no me aburra. Acá se hace un rally de coches también, de los clásicos. Mira el burro. ¡Burro! El burraco. El burrito sabanero de Nenino de Belén. Hay burrito sabanero de camino de Belén. Puente estrecho, prohibido adelantar aquí. No, prohibido el paso a los de la derecha. ¿No ven que estaba la flecha roja? Pasa que como no viene nadie, sí podemos. Aquí igual. Pero como no viene nadie, podemos. Vámonos. Miren qué bonito el pueblo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Esta es la carretera que decía antes, la que va a la de Casarabonela. Yo podría haber venido al revés. Ve cómo voy aquí para el otro lado. Pero me gusta más la carretera esa que he venido, que es más ancha. Esto ahora verán que es estrechito. Bueno, esta parte es anchita todavía, pero más adelante se hace más estrecho todavía. Se hace prácticamente como la parte de esa estrecha que pasé hoy, que era súper estrecha, así. Entonces, pues, no agüitéis, no agüitéis. Curvita, aquí para el Subaru. ¡Qué barbaridad! Subaru, pobrecito el Subaru. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está la fábrica de aceituna? Que no te veo, que no te veo. Cuando hay curva así estrecha, siempre es bueno llevar uno adelante. Porque el de adelante, ya quieras que no, hace frenar al que viene del otro lado. Entonces, pues te lo encuentras más suave, más suave.
Ay. Vamos a poner la cámara, la GoPro, arriba del techo. Hacer un video musical con paisaje, ¿vale? Con elegancia de la parte que he pasado ahora, pero desde arriba del techo. O a lo mejor junto esa parte con la otra y con la otra y con la otra y con la otra y con la otra. A ver, creo que es por aquí. Creo que es por aquí, señores. Aquí va a ser. Aquí va a ser, señores. Sí, este. Carretera de residuo o algo así ponía. Bueno, señores, luego nos vemos. Hay que estar pendiente a la búsqueda de la aceitunera. Oh,